Muy bien, pues pasamos al último punto del pleno, ruegos y preguntas. Como es habitual, empezamos dando la palabra al portavoz de Messi Sona, Marcos Juan Buigues. Si tienes preguntas, es el teutor. Sí, bona nit. Bueno, abans de res, dir que, bueno, que és la primera, encara no fa dos anys que soc regidor de l'Ajuntament i ja al principi ja vaig dir que lo de tirar-se encara coses que no tenen res a veure en Xixona no m'agrada molt. Crec que així estem per parlar de coses de Xixona i no per tirar-se coses d'antigues, ni actuals, ni res. Però bueno, y siempre Javier diu lo de que pedirá opinión a los otros grupos políticos y de momento encara no m'ho ha quedat mai a ningú, crec jo. No sé, a mi per lo menos no. Però bueno, ara comencen les preguntes. Bueno, en el tema que d'actualitat és sobre la planta de brossa que tenim tots en el cap. Ja ens has explicat abans en la Junta de Portaveus uns temes, però la veritat que en aquest tema, que tots els plenaris preguntem, és la continuació de mes a mes, passa el temps i no sabem res. No sabem, ara apareix aquesta informació que segons explicacions anteriors no sabia res, però bueno, tenim crec que un informe, van demanar informació el 30 d'abril del 2019. I estem quasi en abril i no tenim ninguna informació. Sobre les notícies de la possible ampliació no tenim res. Ja vau veure quan va fer vent l'altre dia els plàstics com estava, que continuen estant. Vamos, continuen estant i no sé quin serà el moment de que algú vagi i de qui serà de qui tinga que fer-ho. L'any passat, fa un any, en este plenari, també tots van votar al·legacions contra la possible ampliació de la planta. No sabem res, ni de les al·legacions, ni de la possible ampliació, ni més informació del funcionament, sabent que és una de les plantes, si no, la que menys recicla de totes les plantes que n'hi ha properes. M'agradaria saber, ja sé que sempre és la resposta de sempre, que és de Xixona no podem decidir, sinó que sols podem opinar, però m'agradaria, crec que n'hi hauria que posar-hi les coses clares i crec que el poble de Xixona mereix també tindre una pròpia opinió, no ser el monigòs de Generalitat ni Conselleries. Res, és la meva pregunta del tema este concret de lo de residus del Covid, a part de la banda de tot el tema que vos has posat. Yo presento entrar el tema, pues ya explicar a todos los que están de en aquest plenari que prèviament a aquest pleno celebrem una junta de portaveus, ¿vale?, en la que parlem de diferents temes, ¿vale?, i un d'ells ha sigut pues, sobre la polèmica que va esclatar fa un parell de dies, que vaig dir en premsa que anaven a dur a Piedra Negra residus sanitaris, ¿vale?, però no quirúrgics, que quede clar, ¿vale?, per a triturar-los en Piedra Negra i dur-los a la cementera de Cemex per a que allí s'utilitzara en cremar. ¿Vale? Jo he reconegut ja públicament en xarxes socials, ja ho vas traslladar també al grup i tornar a dir-ho. Jo m'he entrat per la premsa i molt lleig, molt mal, ¿vale?, i així no ho he traslladat. M'hi s'han disculpat, ¿vale?, i m'han explicat que, bueno, que és una possibilitat que també s'havien sorprès que hi haguera així la informació així en la premsa, no s'esperaven aquesta repercussió, ja dic que és el que a mi m'han explicat, però m'han assegurat que, com estava dient, era una possibilitat que estaven veient i que no va fer-se. ¿Vale? És a dir, quede ben clar per a tot el poble de Xixona que no venen aquests residus a Piedra Negra. ¿Vale? Aleshores, és un tema que, de tota manera, jo ja he proposat en la Junta de Portaveus i torne a dir-ho així. Sabeu que tenim la de seguiment de Piedra Negra, encara que aquest tema pues, es quedarà ahí en un titular,
A mi sí que m'agradaria que el parlàrem en temps, en més informació i en aquesta comissió de seguiment. Aleshores, jo emplaço a tots els grups a que celebrem aquesta comissió en els pròxims dies, ja en un ordre del dia i en oportunitat d'entrar en matèria, que parlem també d'altres coses, com bé deia Marcos, podem parlar de quant ha plegat l'últim any, fer balanç de 2020 i fer un repàs de tots aquests temes. I són preguntes i jo dic, hem fet tot el que està en la nostra mà, hem presentat al·legacions, ens hem pronunciat, estem pendents de tot, però han de contestar-nos. Són procediments llargs, i és cert, encara no tenim contestació de les al·legacions, no tenim ara mateix a l'Ajuntament tampoc cap paper oficial sobre la possible ampliació, i quan em pregunteu sobre el que estem fent en el Consorci Terra, el Consorci de Residus, us vaig explicar amb vos també. S'ha treballat en el projecte de gestió de Coparts, que ja s'ha aprovat inicialment i que esperem que a mitjan enguany els ecoparcs fixes passen a dependre del Consorci, que es millore els horaris, que s'informaticen i que ho posem més fàcil a l'hora de reciclar. També sabeu que es millora, tenim un servei nou que està funcionant des de fa un temps, que és l'ecoparc mòbil i que s'encarrega el Consorci. És a dir, estan fent-se coses, està avançant-se prou i hem d'avançar encara més. S'ha millorat també en els últims datos que ho debatrem en els números d'abans, el tema del compostatge s'ha millorat, el tema del reciclatge també ha millorat. De fet, també en el tema del plàstic, que és un problema recurrent i que és la planta qui ha de replegar, i està replegant, però ja tant que encara està en ell. A més, ahir la complexitat que per a replegar en les cunetes necessiten el vistiplau de carreteres, ho tenen demanat. Doncs és desesperant, jo estic amb tu, Marcos, ho he dit moltes voltes, a mi també em desespera la situació. I, de fet, va posar-se-li remei, perquè el conseller ja s'ha demanat a l'empresa que ja no poden continuar enterrant els residus com fins ara, han de retractilar-los, que és el que fan en les plantes més modernes per evitar aquests vols. La màquina que van utilitzar és d'última tecnologia, l'han comprada en Suècia, està comprada ja i estan a l'espera que arribi. M'han assegurat que dins de poquet estarà ja instal·lada i funcionant. És a dir, va millorant-se? Sí. Com us agradaria? No, perquè voldríem que tot estiguera solucionat. Però van fent-se coses, va millorant-se i va donant-se tota la informació de la que disposem. I quan no la tenim, jo ho dic obertament. En el cas en què hem començat aquesta pregunta, Marcos, és igual. Jo m'he enterat per un titular de premsa i m'ha sentat molt mal, m'ha sentat fatal. I he tingut converses i he demanat que rectifique i m'han assegurat que el tema es rectifica. Com a presidenta del Consorci Terra he enviat un escrit, també demanant explicacions i més informació. I en el cas de l'Ajuntament de Sisona, sempre que es planteja qualsevol cosa de piedra negra, tots ens assentem, parlem i intentem arribar a un consens perquè tot el que isca de l'Ajuntament siga en el vistiplau de tots els grups polítics. Perquè si una cosa és en la que estic treballant i estic intentant, tant així com en el Consorci Terra, perquè estic convençuda que serà l'única manera d'arreglar tota la problemàtica dels residus, és llevar-li component polític, perquè si no, no arribarem a cap lloc. I això és un problema molt gros que hem de solucionar. I estem cada dia més a prop de poder solucionar-lo. Crec que t'he contestat a totes les preguntes que m'has fet, almenys ho he intentat. Ens emplacem a aquesta comissió de seguiment i continuem parlant de Piedra Negra, perquè de Piedra Negra no anem a parar mai de parlar i de fer-li seguiment i d'insistir en que s'arreglin les coses més i millor. Però igual, d'acord, d'acord, d'acord. Bueno, no sé si algú té el micro obert. Sí, jo. Vale. No, que em pareix molt bé, però vull dir que igual que Generalitat li ha demanat que retractile és el material per a reciclar, però que no se'n vole perquè no li obliga a contestar-te les coses, o a contestar-nos les coses que li enviem, com la informació que necessitem. I mentre continuem treballant. Bueno, però bé.
Ah, Pero bueno, bueno. Marcos, ahí sabes que hi ha calendaris, hi ha procediments, hi ha plaços, val? Aleshores, hi ha Ah, disposició al públic, va avançant tot i ens contestaran. El que està clar és que ens contestaran, val? I el que vos he dit, no estem en un punt de no poder opinar o no poder influir, val? És a dir, que és un procediment llarg i dificultós i estan preparant-se inversions molt importants en la planta. Inclús jo us vaig arribar a dir que anem a expropiar la planta, val? Perquè serà l'única manera de tenir el control de la planta. I és una pena, i així ho sabem tots, que una planta que era semipública, en 2015 el Partit Popular la privatitza, val? Ens hem trobat en moltes dificultats i tot això fa que tots els procediments s'allarguin. Jo també em frustro moltes vegades, ho he dit així moltes voltes també, perquè aquest tema és que és el dia a dia de batallar contra aquesta situació. I vosaltres, més si sona, durant 4 anys heu tingut la regidoria de Piedra Negra, val? És a Sí, dir, sí, sí, sí. i sabeu que els problemes no han començat ara, que ja no porteu la regidoria, és que venen arrastrats des de fa molt de temps i l'heu No, viscut en claro. primera persona també, val? Sí, Bueno, com no, no, avancem. claro. Sí, Continuem. di. No, no, continuem. Bé, espera el plenari que ve, doncs veurem que, quina cosa hi ha més d'això. Però bé, continuem. M'agradaria preguntar-li a Pepe, a José, bueno, a Pepe, que sobre si lo del el pla resistir que vam parlar l'altre dia, si estava ja formulari, per a, ja estava fet i tot això per als comerços. Hola, buenas. Pues salieron el miércoles, se publicaron, se ha enviado bueno, ¿me oís a todo esto? Si no. Sí. Y el miércoles se enviaron los emails a las asesorías para decírselo. Y vamos, hoy se iba a publicar, bueno, se ha publicado en la web, se va a publicar en las redes. Y sí, ya está todo y se puede pedir ya. Vale, otra cosa. A ver, que... Ah, no, y si no, y si en el vídeo. Ahora, está para Cristian. Cristian, la setmana passada, bueno, vam estar parlant sobre la moció que van presentar de les carreteres segures a ciclistes, que van dir de quedar i encara no han quedat, que a lo millor és una cosa dels dos, però m'agradaria que poguera fer realitat això de l'adhesió i m'agradaria que em digueres més o menys una data per a poder fer-ho. I si pues, ho podrem fer. Sí, jo vaig parlar aquesta setmana amb el cap de policia i li vaig recordar per a, si vols, la setmana que ve podem quedar tranquil·lament, un matí. ¿Vale? Vale, no, I el però problema ja per fer-ho ja, perquè ho fem ja i no retrasen les coses més. que està... Sí, totalment Com va d'acord. passant en tot, normalment, que va retrasant-se i al final no l'agarra el bou. Bueno, Sí. això, vull preguntar per el parc de la Mandola, que ha rebut unes queixes de veïns i m'agradaria saber si es pot, va arreglar-se o va solucionar-se els problemes que té o... Sobre el parc de la Mandola, suposo que es referiràs a la zona de jocs, veritat? Sí, Sí, correcte. que està, la veritat és que ja necessita una actualització urgent. I el que precisament ahir no i jo vam estar en aquesta zona dimarts, vam estar veient com està. Sabeu que totes les zones de jocs passen un manteniment, es fa un... revisions periòdiques i és una de les zones que en pitjors condicions estan. Aleshores, el que ara venen a plantejar més que fer arreglos, val? Ens agradaria fer un acte integral, un canvi total, val? Hi ha una zona, sabeu, que està lliure, que de terra, i volíem plantejar el veure si ampliaven la zona de jocs o es complementava en una minipista multiesportiva, una canasta i una porteria, i ens agradaria comptar en el parisès dels veïns. Val? Aleshores va preparar-se pues, uns muntatges de diferents opcions per a que puguen opinar i elegir quina és com ens agradaria que quedara aquesta zona. Val? O sigui, que sí, ha d'actuar-se perquè la veritat és que ho necessita. Vale.
¿Algú del micro, Bart? ¿No? Vale. Que, bueno, es... La próxima pregunta es sobre que si van a aprender, ahora que ve ya, bueno, ve encara, no falta un poquet pel calor, si van a aprender mesures en Sparks per a els mosquits. ¿Alguna mesura més pràctica que a 3 anys? Com continua a ser de Parks, tots els anys, val? Tots els anys es prenen mesures, tant la processionària com els mosquits, com tot. Val? Depenent de l'any, hi ha més bitxes que altres. I també com els productes que s'utilitzen no poden ser molt agressius, val? Pues no és impossible que siguin efectius al 100%. La resposta a la teua pregunta, sí, van a fer-se les mesures que marque la legislació fitosanitària i esperem que hi hagi menys bitxes que en altra època. De tota manera, quan parles amb els experts, els bitxers són els que s'alimenten els pardalets i tal, i si volen que hi hagi biodiversitat i tal, doncs és imprescindible. Val? De tota manera, el que estava dient, que tots els anys es prenen i enguany també serà aixina. No tots els anys tenen la mateixa efectivitat, no tots els anys hi ha els mateixos bitxets, val? És una cosa que forma part de la natura també. Molt bé, I l'última pregunta és per a Eduardo, que també és referent a la pàgina web. M'agradaria saber, bueno, com va fer-se, és a dir, va fer-se directament des de la Diputació, va contratar-se una empresa, com va funcionar aquest tema de la renovació de la pàgina web? Bona nit. Hemos contratado en la Diputación, ¿de acuerdo? Entonces, ellos son los encargados de realizar la página web. Nosotros les pasamos todos los contenidos que tienen nuestra página web y ellos se encargan de darle forma, ¿vale? Siempre con la revisión nuestra, entre todos los contenidos y todas las nuevas actualizaciones que sean necesarias, ¿vale? Entonces, ellos son los que se van a encargar de realizarla. Después nosotros seremos los que iremos metiendo todo más contenido, o más información. Bueno, pero... Es que hacen un ruido. Bueno, Res, ¿no? Disculpa, Tere, creo que tienes... Tere, creo que tienes tu micro abierto. ¿Lo puedes cerrar, por favor? No lo puedo cerrar. No lo puedes cerrar. Vale. No, si lo cierro, no oigo a nadie. No sé qué le pasa al ordenador. Vale, bueno, pues yo no escucho ningún ruido, pero como Marcos parece que tiene alguna interferencia. Ahora. Vale. Yo creo que es la señal, que igual... Sí, no, Pacho, sí. Bé, bueno, gràcies, Eduardo, i espero que, no, com ha dit Lluc abans, que a part d'actualitzar-se, que estigui a la pàgina web ja, perquè això també ve arrastrant-se, sabent que costava 0 euros, ve arrastrant-se des de fa temps. Val? I ja està. Y bona nit. Tan solo viste que en 2-3 meros esperen de allá, ¿vale? Si la pones... Esperem. Porque al final no te fa eterno, así, fa eterno. Ya, lo sé. Pero venga. También hay mucha información que colocar, ¿eh? Vull dir que la página web... Sí, pero bueno, pero está fe, la información la tenim de sobra. Venga, gracias, bona nit. Vale. Gràcies, Marcos. Continuem, és el torn de Compromís, si tenen alguna pregunta. Sí, Joan, aquesta és la paraula. Sí, gràcies, Isabel. Intentaré ser el més breu possible. La primera pregunta és per a José. No quiero que me la respondas ahora. El último pleno no estuviste, pues estabas en el hospital. Te enviamos una pregunta sobre caminos escrita, pues cuando puedas, pues nos la contestas porque nos la han preguntado los vecinos. Y después hacerte hincapié en el tema de la plaza de minusválidos de la calle O'Neill, que por favor le contestes al vecino. Ya está.
solo era contigo, solo era esto. Vale, Joan, lo tengo aquí porque como no estuve en el pleno, pues lo tengo aquí. Y nada, lo único que no, la única cosa que no me quedaba clara es en la primera pregunta que hay una foto, pues la verdad es que no sé qué camino es. Es el camino que peor se ve así de piedras, no sé cuál es. De Sereñá y de Nuche sí que te puedo contestar ahora, si quieres. No, no, ya Vale. Venga. El camino que te hemos indicado, ya, si quieres, ya te lo comento por teléfono. Vale, gracias. Vale, gracias a ti. Vaya a ser lo más rápido posible una otra vegada. Eduardo, en tu volia parlar yo. La veritat que avui, Javier, crec que t'ha posat en un compromís. S'ha clavat ell sol en camisa de 11 bares. Perquè jo només estic insistint que es convoque una comissió de l'aigua, i jo la veritat que no és que m'ha cansat, jo vaig a repetir-te totes les voltes que faci falta. Però clar, m'ha apuntat les paraules de Javier, un gran treball que diu que estàs fent, gran treball, i jo, la nostra feina és presentar propostes beneficioses. L'altre dia, en la moció que vam presentar, ens vas transmitir que nosaltres buscàvem titulars. Nosaltres, compromís, no busquem titulars. Busquem els titulars de les propostes beneficioses per al poble. Això per una banda, Eduardo. Després, la meva pregunta és quan es convocarà aquesta comissió? Pues Joan, demà, vamos, al principi de la setmana que ve es convocarà. Hi havia un problema burocràtic pel tema de José i jo, que no podem estar, anem al lado, i conforme estiga es convoca. Ho tenim ja tot preparat. ¿Vale? Vull dir, si hagués enviat avui, demà, hem de arreglar els papers i s'envia. Vale. ¿Vale? Però que a principi de la setmana que ve esperem que ja puga convocar. Vale. Gràcies, Eduardo. Vaig acabar en l'estrella invitada que avui és Javier. Te lo ha transmitido Mexixona, te lo ha transmitido el Partido Popular, te has ido hoy por los ferros de Úbeda, porque total, era una moción que tenemos todo derecho a presentarla a Javier, hubierais votado que no, pero claro, es que hoy has realizado unos argumentos bueno, yo me he quedado en blanco, por ejemplo, has transmitido, Javier, que nosotros no llamamos a los concejales del equipo de gobierno. Yo creo que ahí, Javier, te has columpiado. Habla con tus dos concejales de partido, tanto yo como Lucas, lo hemos llamado o hemos hablado por medio de correo, y ayer mismo hablé con Eduardo. Si lo quiere desmentir él, pues bueno, ayer mismo, por un tema, Javier, de falta de transparencia. Javier, pide el registro de todos los documentos y propuestas, preguntas, ruegos que hemos realizado, compromisos, y tú lo sabes, desde 2015, y te lo imprime, Javier. Es que no puedes salir con estos argumentos. A ver, Javier, te recuerdo que ahora estás en la Champions, pero a veces bajamos a segunda regional, Javier. Hoy, yo creo que te has columpiado bastante. La moción que hemos presentado, tenemos todo derecho a presentarla, Javier. Yo creo que a lo mejor deberíamos saber, me gustaría saber el horario que haces tú en el Ayuntamiento de Gijona, porque yo aún no te he encontrado en las oficinas, Javier. No te he encontrado, perdona. Respecto a la moción, Javier, estamos negociando unos presupuestos que nosotros vamos a aportar,
Claro que vamos a aportar muchas cosas. Hay tres escenarios por parte de Compromís: nuestro voto a favor, nuestra abstención y nuestro voto negativo. Nosotros ya hemos aportado, Javier, porque cambiamos nuestra postura de la Casa Rovira por un Casal Jove. No lo tenemos. Seremos persistentes a ver si nos encontramos una partida presupuestaria para ese Casal Jove. Y Javier, los acuerdos de las mociones están para cumplirse. No sé por qué te ha ido hoy por este derrotero. No voy a ser más pesado con este tema, pero sí que me gustaría, porque como has indicado que tendríamos que hablar con los concejales, yo, y tú lo sabes, yo creo que he hecho mi trabajo de realizar propuestas, ahora con Yuc, yo voy a pedir, vamos a pedir todas las explicaciones de piedad y por haber, que las queréis dar, bien, que si no, pues lo pediremos por vía escrita. Nada, Javier, nos vemos en la negociación de los presupuestos. Espero que estés, porque, bueno, tu compañero Eduardo y José sí que responden al teléfono. Tú no me respondes al teléfono. Solo era esto. Gracias. Bueno, no ha habido pregunta al respecto, pero yo sí que quiero contestar una cosa. Al respecto de la categoría de Xixona, en ese sentido, Joan, Xixona es Champions League. Bien, entiendo que no hay más preguntas por parte de Compromís. Podemos continuar. ¿Es así, Joan? ¿No hay más preguntas? De acuerdo, pues Grupo Popular, Juan Carlos, sería vuestro turno si tenéis alguna cuestión. Gracias, Isabel. Primero para José y Ricardo en conjunto, os hago recordatorio, cuando se firmó con la Asociación de Laderos la cesión del terreno por parte del SEPIVA, en el polígono, tuvimos una conversación más que a tres, a cuatro, porque también estaba el jefe de la policía, sobre la calle del polígono del Espartal, que pasa entre Picó, Coesa y Ofi. Quedamos de acuerdo los cuatro en que se daría solución a una reivindicación que me había transmitido uno de los propietarios, en que haríamos la calle en doble sentido, que no había problema, que tenía suficiente distancia, comentó el jefe de la policía. Entonces, casualmente hoy me acaba de llamar el mismo propietario que no ha habido solución. En aquel momento era plena temporada, con el consiguiente, pues bueno, es perjuicio que tienen para los trailers y vehículos, conforme os transmití y conforme yo creo que la conversación quedó bien clara. Y mi sorpresa de hoy es que no se le ha dado solución. Tampoco era un problema muy grave. Simplemente es o quitar una señal o poner una señal. No era nada más. ¿Me podéis dar una respuesta, por favor? Sí, te voy a contestar yo, porque además es que, como estábamos en la conversación, como bien dices, y yo ya llevaba esto... Pues ahí, como sabes, están haciendo una rotonda, luego en la otra parte de la carretera que da acceso al polígono que va a pasar por Arbora, y se contempló en un momento dado cambiar las direcciones otra vez de algunas cosas de ahí, ¿vale? Entonces, eso afecta justo al tramo que tú estabas diciendo. Y creo que Arbora es lo suficientemente importante para pedirle a ellos la opinión, y estuvimos en una reunión con ellos. Eso que se comentó está ahí, no se ha arreglado, pero porque estamos esperando que acaben la rotonda para ya
dejar eso arreglado y solucionado, y no estar cambiando ahora y luego dentro de 2 meses volver a cambiar. Ese es el motivo, Juan Carlos. ¿Pero qué tiene que ver la rotonda que se está haciendo en el acceso del Espartal, que da acceso a Arbora y a la Gijonenca, con el acceso de Pico, Coesa y...? Porque si cambias el sentido, porque si cambias el No, 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 José, perdóname. No hablábamos de cambio de sentido, hablamos de dejar doble dirección. Carlos, tú estás en una calle, yo estoy en todo el polígono. Si tú cambias el sentido de la calle que sube a Arbora, no puedes poner la otra de doble dirección. Hay que contemplarlo todo. Si es ponerla de doble dirección, no tienes que cambiar el sentido. Doble dirección, la que sube la Arbora, la de Arbora no tiene doble dirección. Ahora. La que sube de Arbora y la Gijonenca da servicio ahora también a las partidas rurales y tiene doble dirección. Ahora está de doble dirección. Bueno, supongo que me estás queriendo decir que vais a cambiar el sentido Comentando que la rotonda nos ofrecía o nos daba ahí una situación en la que se hizo un estudio de las direcciones. Entonces, es muy sencillo. Tú estás viendo una calle que afecta a una empresa. Yo estoy mirando todo el polígono. O sea, tanto la entrada por un lado, como la entrada por el otro, como por los polígonos. Entonces hay que mirarlo todo. A ver, pues entonces te lo voy a decir de otra forma, José. Lo que quiero, o lo que pretendo transmitirte, se ve que no me sé explicar, es que hay que ser más eficiente. Tú tienes, vale, no veas solo un polígono ni dos, ve los tres polígonos. Estás hablando de una calle intermedia entre dos polígonos más grandes que tiene suficientes rotondas, suficientes accesos y suficientes direcciones como para darle una solución. Y el único que te ha protestado es la única calle intermedia que tiene problemas. O sea, las soluciones en direcciones las tienes en los dos polígonos más grandes y la calle que cruza. Entonces, pues nada. Mi sorpresa es que no se le haya dado solución y nada, tiempo al tiempo, cuando vosotros creáis conveniente y os contesten, sin prisa. No penséis en las empresas, sin prisa. Hombre, yo creo que pensamos bastante, precisamente por eso. Demasiado, demasiado. Como... Yo creo que pensáis demasiado, José. No, bien. Que Juan Carlos, yo creo que se te ha escuchado y deja contestar si el concejal tiene algo más que añadirte. Yo lo que entiendo es que se está trabajando en ello y que no es tan sencillo, que no es solamente una calle, sino que hay que estudiar todo el polígono y lo que afecta a toda la circulación. Yo entiendo, si ya habéis tenido una reunión, yo os emplazaría que tuvierais otra sobre un plano o in situ, seguro que se clarifica este tema mucho, mucho mejor. Si tienes más preguntas, Juan Carlos, continuamos, sí, ¿vale? Vamos a intentar evitar entrar en debate que no lleva a ningún sitio, ¿de acuerdo? Hay que preguntar y tiene que contestar. Si te preguntas, el delegado te contesta. Precisamente por el tema de la rotonda, venía mi siguiente pregunta. Hace un año... No, desde el 2019 salió en prensa precisamente unas declaraciones tuyas, Isabel, como que nos íbamos el desdoblamiento de la CV800 en un tramo intermedio entre desde Alarcón, Piedra Negra, cerca de Piedra Negra y demás. En prensa se nos vende eso desde el 2019 y ahora nos enteramos que ni en prensa ni en ningún lado nos vemos una rotonda sin comentarnos nada. La verdad que me sorprende, y aquí viene la pregunta, me sorprende mucho. Acabamos de estar precisamente en noviembre en el polígono y no se nos informe a nadie de los grupos de la corporación que se va a hacer una rotonda en el acceso al polígono. Me he quedado sorprendido desde el primer momento que he empezado a ver la rotonda. Porque la verdad que se nos queda cara de tonto. Porque a veces anunciamos las cosas con 2 años de antelación y otras veces te enteras cuando chocas con la rotonda. La verdad
que se me queda cara de tonto. Vamos a ver, todo lo que sean sorpresas buenas, yo creo que bienvenidas, ¿vale? Y no sé, yo creo que la misma frase te has quejado de una cosa y de la otra, ¿vale? De anunciar las cosas demasiado pronto y de encontrártelas ya en marcha, ¿vale? Es difícil encontrar el punto adecuado. Yo te contesto, a esa, cuando se hace la primera rotonda, cuando yo pido a carreteras que vengan a supervisar esa línea continua que se pinta, ¿vale? Y de ahí salen diferentes proyectos, ¿vale? Aparte de intentar modificar en la medida de lo posible lo que se hizo, sobre todo en la parte de la Carrasqueta, y aún hay dificultades para el acceso y las salidas de los campos, pero ya no sé, lo hecho ya no se puede modificar. De ahí, de esa visita, surge el mirador de la Carrasqueta, que está hecho, ya sabéis, que además con un lugar muy bonito que pone en valor la Carrasqueta, y sale también el proyecto de la primera rotonda, y cuando se habla de esa primera rotonda, yo creo que hasta en prensa se dice, se puede revisar la hemeroteca, yo creo que ya se anuncia por parte de carreteras que se proyecta una segunda rotonda en el siguiente acceso a polígonos, ¿vale? No tiene nada que ver estos proyectos con el que comentas del tercer carril, ¿vale? Porque este se hace por parte de carreteras y por parte de la empresa que lleva el mantenimiento de las carreteras. Y por otro lado, ese proyecto que comentas, el proyecto está hecho. Está pasando el trámite medioambiental y es cierto que lleva demasiado tiempo. De hecho, yo he insistido varias veces para ver cómo está ese tema y sé que se está preguntando para agilizar al máximo este tema. De hecho, esta misma semana, pues por conversaciones en referencia a esta rotonda, que la verdad es que está siendo bastante complejo porque ahí hay un desmonte importante y han encontrado peña de ahí y les está costando bastante a avanzar. ¿Vale? Me comentaban desde carreteras que Medio Ambiente les ha pedido más información, es decir, que el tema va adelante, hay consignación presupuestaria por parte de la Generalitat y esperemos que empiece cuanto antes. A mí me habría gustado, igual que a todos, que estuviese ya en marcha, pero los proyectos tienen que tramitarse como corresponde y el filtro de Medio Ambiente hay que cumplirlo y superarlo. Y en este momento ese proyecto está en ese punto. ¿Tienes más preguntas? Sí. Cuando Marcos ha preguntado antes por Piedra Negra, sobre los plásticos que han volado cada vez que hace aire, y no poco, que en Gijona no hace poco. La verdad que no me ha quedado muy bien. Le has contestado muchas cosas, pero no me ha quedado claro de quién es la responsabilidad de limpiar todo el plástico que se ve a la entrada del pueblo, ¿eh? Porque es de Piedra Negra. Es importante. Es de Piedra Negra, ¿vale? Tienen que hacerlo. Ellos han montado un grupo de una cuadrilla y tienen que limpiar todo el plástico. De hecho, se les ha exigido que no solamente en los aledaños de la planta, sino que ellos hablan con propietarios de fincas que están valladas y acceden también a esa propiedad privada para limpiarla también. Y os comentaba también la anterior pregunta, comentaba el que también tienen que limpiar la zona de cunetas más próxima a la carretera y necesitan autorización por parte de carreteras, porque es un peligro y en ese caso, como es competencia de carreteras, tienen que pedir autorización. Han limpiado ya bastante, todavía les queda y continúa la limpieza, ¿vale? Y lo que he comentado antes también, a Consellería se le ha pedido que este tema se tiene que solventar y se le ha exigido a la empresa que a partir de ya dejen de enterrar la basura como la están enterrando y retractilen, ¿vale? Para evitar precisamente todos estos vuelos. O sea, que esperamos que esta vez sea la última vez en que tengamos que ver ese espectáculo tan lamentable de esos plásticos volando. Será difícil dejar de verlos porque la montaña se ve desde la playa prácticamente, o sea, será difícil. Y solo un último comentario. Yo creo que lo que hay que pedirle es que recicle más. Y menos que entierre menos y que recicle más. Es lo que yo le pediría a la planta.
aunque sea. Se le pide, se le reitera, se le insiste y se le exige. Y se está haciendo. Y con la remodelación de la planta y todo lo que hay que invertir, se mejorará mucho más. Y lo que también hay que pedir, y yo creo que es lo primordial, es que llegue cuanta menos mejor. Por eso es tan importante los ecoparques móviles, el reciclaje en origen, facilitar contenedores, concienciar a la gente, introducir el quinto contenedor. ¿Vale? Eso es también muy importante. Cuanta menos basura llegue a la planta, muchísimo mejor. Eso facilita también pues, el reciclaje y que todo funcione mejor. Todo eso se está haciendo, Juan Carlos. Coincido contigo. Gracias. Ahora un comentario. Yo creo que de esto ya se habló en el anterior pleno, en el parque del Cuarnero se arreglaron bancos y ya vuelven a estar con pintadas o estropeados y demás. Un poquito de pues, controlar los actos vandálicos sé que es complicado, tampoco podemos llenar todo el pueblo de cámaras de vigilancia, pero bueno. En la medida de lo posible, ya sé que Tere, por las redes sociales, intenta pedir un poquito de concordia a la gente para que respete lo de todos, pues yo creo que también un llamamiento a todo el mundo para que respete, ¿no?, las instalaciones públicas. Pero un poquito de control no estaría de más. En el tema de las cámaras, que es un tema recurrente, yo creo que se ha dicho más de una vez en este pleno, las cámaras son para control de tráfico, única y exclusivamente. En la vía pública, única y exclusivamente pueden colocarse para control de tráfico. Entonces, esa es una dificultad añadida. Yo entiendo que la gente pues, quiera que haya más control cuando vemos todo ese tipo de cosas, de vandalismo y tal, pero lo cierto es que este tema que se ha consultado a nivel jurídico y también con la policía, pues queda muy claro que para poner cámaras para algo que no sea control de tráfico tiene que habilitarlo un juez y que las exigencias para poder dar autorizaciones son extremas. Es decir, que en ningún caso podríamos demostrar la necesidad de ese tipo de instalaciones. Aparte que tú lo has dicho muy bien, no se trata tampoco ni de llenar el pueblo de cámaras, que además tienen un coste de instalación, de mantenimiento y de todo, sino de pedir concienciación y que la gente colabore para que todo vaya mucho mejor. Es un tema que creo que conviene aclarar porque es verdad que cada vez pues, hay más gente que pide que se instalen cámaras y lo hemos consultado para ver la posibilidad de poder hacerlo y la respuesta que nos dan desde los servicios jurídicos y desde la policía es la que os acabo de dar. De todas maneras, si hubiese algún cambio o pues, si se encontrara la manera, ¿vale? Pues os aseguro que habría algo más de un punto en el que se plantearía muy seriamente el poder instalar. Y ya terminando, Isabel, y perdona, volviendo a Piedra o al tema de hoy de Piedra Negra. Respeto la explicación que has dado y no la has dado dos veces, primero en privado y después en público por el tema de la prensa, pero ¿cómo puede ser que en San Vicente lo supieran desde la semana pasada? Incluso ha habido protestas vecinales y nosotros o nuestra alcaldesa, presidenta del consorcio, se entere por la prensa. Vale, Juan Carlos, yo sé que tú quieres que yo me ponga roja, ¿vale? Y no hacer más que buscarme las cosquillas. Roja ya eres. ¿Vale? Y yo he dicho por activa, por pasiva, en público, en Radio Nacional de España, que me ha llamado para preguntarme y hacerme una entrevista. Y lo he dicho claramente, me he entregado por la prensa. ¿Está bien? No, está fatal, muy mal. ¿Y lo saben en San Vicente? Pues bien, por San Vicente. ¿Vale? Yo no puedo decir otra cosa que la realidad. Me he enterado por la prensa, me he quejado, he exigido y lo más importante de todo es que se ha rectificado y los residuos no vienen a Gijona. ¿Vale? Yo creo que eso es lo más importante de todo lo que ha ocurrido. Desde luego, ese anuncio en prensa, lamentable, en Valencia también están muy sorprendidos, no esperaban esa repercusión en prensa, pero de los residuos es un tema muy complejo, muy delicado y que levanta polvaredas, y aquí mejor que nadie, ninguna población lo sabemos, y te vuelvo a repetir, no lo sabía, está fatal, yo he pedido explicaciones tanto como presidenta del consorcio, como os he ido transmitiendo la información de la que he tenido, que es la que os he transmitido. Y también os he emplazado a tener
próximamente una comisión de seguimiento de Piedra Negra y volver a seguir hablando de este tema, lo que haga falta. Y si nos planteamos enviar un escrito, lo enviamos. Si continuamos quejándonos, nos quejamos, ¿vale? Pero lo más importante de todo es que me han asegurado esta mañana que los residuos no vienen a Gijona. Y eso está por encima de que yo lo supiera, no lo supiera, o que tú quieras seguir buscándome las cosas. Tú sigues preguntándome, yo sigo contestándote y yo voy a seguir empeñada en solucionar este problema que tenemos encima y que hemos heredado además después de muchos años estando el PP al mando del consorcio y de diputación. Vamos a ver si por fin esto lo solucionamos, que ya es una herencia que pesa mucho y que está muy complicada. Entonces vamos a solucionarlo, vamos a arreglarlo. Desde luego yo creo que a nadie nos ha gustado lo que hemos leído y desde luego a mí tampoco me ha gustado, ni como presidenta, ni como alcaldesa, ni como gijonenca, ni como ciudadana, ni como ecologista, lo que he leído. Desde luego que no me ha gustado. Lo importante es que hay una rectificación, que eso no va a ser y que hablaremos de este tema las veces que haga falta. Y yo creo que la Comisión de Seguimiento de Piedra Negra puede ser un buen lugar donde nos sentemos, debatamos, preguntemos, respondamos y las veces que haga falta. Gracias, esperemos que así sea. Siempre los problemas, siempre viene la controversia entre lo que aparece publicado en prensa y lo que se dice. Entonces, pues vale la pena recalcarlo y decirlo. Sí, sí, porque claro, a mí lo que me dices es que no hay, que no va a pasar y que desde luego, porque también se hablaba de la firma de un acuerdo y tal, desde luego el ayuntamiento no ha llegado a ningún acuerdo y yo no pienso firmar nada que tenga que ver con algo así, más que nada también porque tampoco es de mi competencia, ¿vale? Entonces, por eso han hecho el anuncio desde Valencia y ellos mismos han quedado sorprendidos de lo que ha ocurrido, ¿vale? Pues falta de previsión, de dedicarle más tiempo y de esta pandemia que tenemos encima, que es muy complicado de gestionar y que toca tomar decisiones que nunca se han tomado y pues nos pasamos el día todas las administraciones activando protocolos, tomando decisiones, intentando hacerlo lo mejor posible. Gracias. Y esto viene a colación con mi último comentario, pues efectivamente, siempre las declaraciones en prensa que muchas veces no queremos evitar pues dar datos para no asustar a la gente, pero a veces chocan con la realidad y precisamente pues el comentario de ahora viene a colación a esto. Hace ya un año de la famosa borrasca Gloria, que hubo una actuación que nos destrozó media montaña. En aquel momento en prensa salieron unas declaraciones tuyas, Isabel, en las que declarabas que simplemente la borrasca, algunos desprendimientos, caídas de pinos, pero nada, no se tienen que lamentar daños mayores causados por la lluvia del viento, y resulta que vuelve a salir en prensa este año, un año después, que ya hemos recogido 3.300 toneladas de pinos caídos. Hay que tener cuidadito con lo que se dice en prensa, porque una cosa es no asustar y otra cosa, pues, hay que ir a ver las cosas antes de comentarlas. El no haber pasado nada, recoger 3.300 toneladas de pino, pues yo creo que nos ha caído medio monte. Yo creo que me malinterpretas, ¿vale? Yo creo que puedo hablar libremente igual que cualquiera y dar mi opinión y valorar las cosas y lo que me gustaría es que me leyeras exactamente dónde digo eso, porque estás hablando de memoria y no estás reproduciendo mis palabras ni lo que sale en prensa exactamente. Entonces, me cuesta poder contestarte cuando no tengo delante tampoco lo que me comentas. Y desde luego, en una tormenta como esa tan importante, decir que no hay que lamentar males mayores, yo creo que no es minimizar lo que ha ocurrido, sino que es pues dentro de esa gran dificultad y a lo que nos hemos enfrentado todos, el que se valore de esa manera, pues yo me vuelvo a reivindicar y volvería a decirlo exactamente igual, ¿eh? No hay que lamentar males mayores después de la que nos cayó encima, después de esa alerta y después de todo lo que ha tenido que ocurrir.
Y al final también, pues todo lo que comentas, pues ha actuado en el monte hacía muchísimo tiempo que no se limpiaba y pues fíjate lo que me está pidiendo la palabra Ainhoa, que yo creo que tiene más información sobre ese tema que yo, igual te puede clarificar también la actuación que se ha hecho en la zona. Ainhoa, simplemente, Isabel, que te lo haré llegar. Te haré llegar los dos recortes de prensa, simplemente. Para que sepas de dónde lo cojo. Bueno, pues dámelo llegar y yo te explico mejor, ¿vale? Lo que haga falta, pero vamos, que no me malinterpretes y entiéndeme también lo que... No me lo he inventado, que no me lo he inventado. Bueno, no te lo inventas, tú me dices no te lo inventas y te digo no me malinterpretes y no me busques tanto las cosquillas, Juan Carlos, que déjame un poquito de margen. Ainhoa, cuando quieras. No se lo va a llevar todo, Javier. Hola, ¿se me oye? Bueno, pues yo no, simplemente quiero decir que desde el primer momento que nosotros lo supimos, incluso puedo decir que Isabel llamó a la directora, a la dirección territorial, porque nos estábamos planteando declarar la zona catastrófica y estuvimos mirando si teníamos competencia para ello y si podíamos hacerlo. Así que creo que Isabel nunca ha menospreciado los daños de esa borrasca. Quería añadir ese comentario, que eso también creo que es importante. Y termino. Gracias, gracias Ainhoa. Y termino, Isabel, lo último. No, es que viene a colación de ese tema, perdona, y termino de verdad. Ainhoa, mi grupo presentó una moción precisamente para que se pidiera zona catastrófica. Y nosotros si votamos a favor. Si quieres también te la paso. No, si nosotros votamos a favor. Si es que estábamos completamente de acuerdo. Tuvimos que hacer esa moción porque no había habido actuaciones. Pero bueno, vale. Hombre, es que esa moción la presentasteis una semana después de que pasara. No van las cosas tan rápido. Nosotros estábamos a favor porque esa zona estaba catastrófica. Y hemos actuado como nunca se ha hecho. Por lo menos es lo que me dice la gente que lleva muchos años aquí. Yo no soy más joven, pero que nunca habían visto una cosa así. Y bueno... Y aún queda trabajo por hacer y se está estudiando cómo se puede trabajar en esas zonas a las que esta empresa no puede llegar. Okay. Queda claro que los tiempos entre el equipo de gobierno y la oposición, unos corren una semana, un mes o un mes y varios años, pero no pasan. Gracias. Decir las cosas está claro que es mucho más fácil que hacerlas, pero hechas están y mejor está el monte y nosotros presentamos esa moción y nosotros la apoyamos porque era necesario hacerla y tanto desde la dirección territorial como los agentes medioambientales como desde la concejalía de medio ambiente, yo creo que se ha hecho un gran trabajo y como decía Ainhoa, vamos, yo no recuerdo ninguna actuación como esa. Y desde luego, pues todos queremos ver nuestras montañas en las mejores condiciones y disfrutar de ellas con precaución y cuidándolas al máximo. No, Juan Carlos, entiendo que has acabado, ¿verdad? Gracias. No sé si hay alguna intervención más. Pues ha llegado el momento de desear buenas noches a todo el mundo, a todos los concejales, al señor secretario, a quien nos esté viendo. Desearos buenas noches, como decía, muchas gracias. Se han aprobado todos los puntos debatidos en este pleno, e incluida la moción por el Día de la Mujer. Y cuidaos mucho, por favor, que la situación sigue siendo muy, muy complicada, aunque ya se han anunciado medidas de desescalada, pero, por favor, cuidaos mucho, que la situación sigue siendo muy complicada. Buenas noches a todos y